¡Que viva la desobediencia civil pacífica! Paola Lara estuvo siguiendo de cerca el mitin, la manifestación de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la capital de la República, y nos informa esta mañana todos los detalles. Ana Paola, buenos días y bienvenida. Así es, Carmen Auditorio, muy buenos días. López Obrador dijo que ya llegó el poder legislativo y no el poder de los municipales. Los senadores del PRD y del Partido Acción Nacional a conformar una alianza legislativa que impida la aprobación de la reforma fiscal y energética. Fuente del Movimiento Regeneración Nacional aseguró contar con información de que cuando el presidente Enrique Peña Nieto acordó fuera del país la reforma energética, inició aquí una labor de convencimiento y cooptación de los dirigentes de los partidos de oposición, es decir, del PAN y del PRD. Como resultado, dijo que logró que un partido iba a ir junto con el PRI en apoyo de la reforma fiscal y otro en apoyo de la reforma energética. Pero a pesar de esto, que llamó una burda simulación, el ex candidato presidencial aseguró que en las manos de los legisladores de estos dos partidos está la decisión final. En ese sentido, les pidió detener la reforma energética hasta que se consulte a todos los mexicanos sobre el tema y que modifiquen la reforma fiscal, ajustando el gasto del gobierno y eliminando privilegios a los altos funcionarios. Escuchemos cómo lo dijo. Que la suma de los votos de los senadores, de las fracciones del PAN y del PRD en el Senado, más los votos de los senadores del PT y del Movimiento Ciudadano, hacen mayoría. Es decir, en sus manos está la decisión final. Señoras y señores senadores, es momento de honrar al Poder Legislativo y demostrar en los hechos que en México el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes, porque existe una verdadera autonomía. Así, acompañado de senadores y diputados de los partidos de izquierda, López Obrador delineó el plan de acción de resistencia civil, que incluye no ver Televisa, cercar pacíficamente el Congreso de la Unión cuando inicie la discusión de la reforma energética, apagar la luz una vez al mes de 7 a 8 de la noche, en los días que sube el precio de la gasolina. El primer apagón, por cierto, será el próximo sábado 2 de noviembre. Promover amparos masivos contra el pago de electricidad y presentar demandas en contra del presidente Peña Nieto, así como de los diputados y senadores que aprueben la reforma energética en su caso por el delito de traición a la patria. Escuchemos. Con este inapelable fundamento legal, en el caso de aprobar la reforma energética, que presentemos las demandas que correspondan en las instancias respectivas contra Enrique Peña Nieto y los legisladores que incurran en el grave delito de traición a la patria. Otros puntos a destacar de este plan de resistencia civil pacífica son no comprar empresas que fueron cómplices del fraude electoral, como la Hacienda Soriana, y crear un memorial de la ignominia con los nombres de los legisladores que voten a favor de las reformas. Carmen Auditorio, antes de concluir su discurso, que finalmente logró dar en la Plaza de la Constitución, López Obrador comentó que está tranquilo y optimista porque cree en el pueblo mexicano y aseguró que con el trabajo de organización y de concientización de los ciudadanos se logrará más temprano que tarde la transformación de nuestro país. Carmen, tiene información. Muy buenos días. Buenos días, Ana Paola. Gracias. Muy buenos días. Y bueno, pues también está circulando la carta al Congreso, que al Congreso de la Unión, que elaboraron quienes hicieron en su momento el llamamiento a la nación hace poco más de un mes, estamos hablando de algunas semanas atrás. Y bueno, pues es una carta donde los firmantes se refieren a un artículo de la Constitución y a un artículo del Código Penal Federal que se refiere pues al tema de la traición a la patria, por un lado, y al tema de quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana. Es una carta que firma el obispo Raúl Vera López, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el ex rector de la UNAM Pablo González Casanova, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el sacerdote Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo. Estas personas han firmado este documento dirigido al Congreso de la Unión, a los diputados federales, a los senadores de la República, y dice lo siguiente:
desde cualquier punto de vista, la reforma constitucional a los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna, propuesta por el Ejecutivo Federal, implica la enajenación de nuestra renta petrolera y recursos energéticos en manos extranjeras, incurre en los delitos señalados por el artículo 108, párrafo segundo constitucional, y por el artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal, compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente y constituye un hecho aún más grave de lo que fue la entrega de Texas en el siglo XIX. Es un momento decisivo para el país, está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Ante la gravísima amenaza de ser despojado de sus recursos, el Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los intereses del pueblo y de sus comunidades. Los firmantes exhortan a los diputados y senadores de la República a conducirse con sentido patriótico y a no dar la espalda a la historia, a la Constitución y a los intereses de la nación. Es este breve mensaje, breve de tamaño, digámoslo así, pero que alude tanto un artículo de la Constitución como el propio Código Penal Federal para hablar de lo que consideran podría incluso llegar a el concepto de traición a la patria, aludiendo a estos artículos y a estas referencias de del marco jurídico mexicano. Así que es este documento que agregan quienes en su momento hicieron un llamado a la nación, ese documento que, entre otras cosas, juntó las firmas de López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas, ahora este otro documento que igualmente contiene las firmas de los dos ex candidatos presidenciales y las demás personas firmantes que acabo de mencionar. Así que esto se envía y circula ya al Congreso de la Unión en estas fechas recientes. Y bueno, pues se suma a lo que fue ayer este mitin manifestación de López Obrador en el Zócalo de la capital de la República. Son las 7:33 en el tiempo del centro de la República. Tenemos más esta mañana, Rosa.